darle las gracias a Isaac Peral Delgado por la donación que esta mañana está realizando al Palacio Consistorial en el Ayuntamiento de Cartagena de 30 objetos de un incalculable valor que van a formar parte de la colección que se va a exponer en el Museo de Isaac Peral. Queremos destacar hoy la presentación, por encima de todos, dos. Un retrato. Bueno, pues el retrato que hemos descubierto y que formará parte, como digo, de la colección y que va a ser custodiado en los próximos meses en el Archivo Arqueológico Municipal, pasará también por el taller de restauración, es el retrato de doña Carmen Cencio, la mujer de Isaac Peral y Caballero. Y es el retrato pareja del retrato de Isaac Peral y Caballero, que también hizo el artista Díaz Molina, uno de los mayores retratistas, el mejor retratista del finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que ha retratado, nos estaba contando Diego Quevedo, pues a presidentes del gobierno, a reyes, a políticos importantes de esa época, y que en su momento retrató a Isaac Peral y a su mujer, Carmen Cencio. Lo importante es que tras décadas en las que ha estado separado, van a volver a juntarse para siempre, después de pasar por el taller de restauración, en el Museo de la Casa Natal de Isaac Peral, en la calle Zorrilla. Es una muestra pequeña de lo que he traído de Madrid, porque bueno, yo resido en Madrid, y bueno, hay otro plano más, aparte de este, que está aquí expuesto. Esta es la proa, son dos secciones de proa donde se ve el tubo lanzatorpedos y la carga de los torpedos, y luego he traído otro que es de un foco que utilizaba el submarino para la visión cuando estaba sumergido. Ahora, después de este acto, vamos a depositar en el Museo Arqueológico y bueno, esperamos que con esta colección pues se dé un paso más en la apertura del Museo de la Casa Natal. Estamos deseando abrir y poner en el circuito de la oferta museística, cultural, turística de nuestra ciudad el Museo de la Casa Natal de Isaac Peral. Hemos tenido muchos aliados en este proyecto, pero también algunas vicisitudes, un poquito de mala suerte al principio, con la empresa que tenía que, como sabéis, hacer la obra, que desistió en un momento determinado, tuvimos que volver a sacarlo a contratación, pero bueno, la buena noticia es que nos encontramos ya en la recta final, se están dando ya los últimos detalles al proyecto museístico y muy pronto, yo espero que en el primer semestre del próximo año, incluso a lo mejor en el primer trimestre del próximo año, podamos disfrutar de 200 metros cuadrados de museo con 4 plantas y con una colección de 200 piezas de nuestro inventor más internacional. Por parte de la familia, un honor el estar aquí y bueno, lo repito, dar las gracias, porque Cartagena siempre ha reconocido y ha recordado a Isaac Peral en todos los actos a lo largo de toda la historia. Como sabéis, también aquí en Cartagena coincide la puesta en valor del museo con la construcción de los nuevos submarinos del S-81, que es tecnología cartagenera y que nos permite seguir potenciando Cartagena como ciudad del submarino. El Museo de la Casa Natal será un hito dentro del proyecto Cartagena Ciudad de Submarinos. La musealización del submarino Tonina será un hito dentro de este proyecto de Cartagena Ciudad de Submarinos. La vela también del Mistral que vamos a mostrar y a exponer en la fachada marítima y vamos a integrar en una de las fases del puerto y de la ciudad y del ayuntamiento, de los proyectos que estamos haciendo de integración puerto-ciudad.